Amigos, aquí en Los Ángeles me encuentro con un gran amigo y muy conocido de la afición, aquí Jesús Suárez. ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Muy bien, qué gusto. Un gusto verte por acá. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la experiencia el día de hoy de esta Supercopa? La verdad, espectacular, un escenario hermoso, ¿no? Dos equipos campeones, un evento muy importante para el fútbol de México. Y bueno, lástima que tuvo que definirse en los penales, ¿no? Creo que es un poco injusto, pero los dos equipos, la verdad, son campeones. Son dos o tres cosas que resaltar. Una buena noticia, incluso para la selección, es que regresa Charlie Rodríguez a la actividad. Lo hace muy bien, cobra un muy buen penal, le cambia un poco la cara al partido, y esto debe ser excelente para el Tata Martino. Totalmente, totalmente. Es un jugador muy importante de Cruz Azul. Es un contención muy sólido, muy distribuidor de juego. Y la verdad que bueno que ya se ha recuperado su situación y va a ayudar mucho a la selección que va a colocar. Edson, no es fácil jugar un partido de estos donde hay algo en disputa que finalmente cuenta y los dos equipos lo quieren ganar en esta fase, o sea, cuando todavía no arranca el torneo, los equipos están apenas poniéndose a punto, puede haber incluso hasta un riesgo físico de algunos futbolistas que todavía no estén en su mejor momento. Totalmente, pues son los riesgos, ¿no? que se corren, pero creo que los jugadores se entregaron bien, hicieron su trabajo. Digno, ¿no? El partido, todos salieron felices, la gente. El ambiente impresionante. El ambiente. Pues, yo he venido a varios y este es uno de los más prendidos. La emoción del fútbol, o sea, lo que inspira, ¿no? El fútbol, esa competitividad es fundamental. Así que lo hicieron 100% los muchachos. La verdad, es un gran partido. Y bueno, tendría que salir un campeón y en este caso fue el. Eso, cuéntanos, ¿qué haces en este momento en tu actividad profesional y qué mensaje tienes para la Afición Regia que te recuerda? Yo estoy en la Asociación de Futbolistas Mexicanos, la MF Pro. Ya tengo ahí 5 años con la asociación y seguimos trabajando para los chavos, seguimos dentro del fútbol, tratando de aportar un poco, regresar un poco de lo que nos dio el fútbol y más que nada orientar, ¿no?, las nuevas generaciones, que es fundamental tener ese apoyo de la asociación para que puedan seguir su camino en el profesionalismo. ¿Ha cambiado o va cambiando la mentalidad del jugador de ver más por su futuro, de tener una visión de más largo plazo? Totalmente, totalmente. Hemos trabajado con muchos chavos, hemos trabajado también con la gente ya grande que también tiene esa responsabilidad de orientar a los chavos que están en fuerzas básicas, en la Liga Expansión. Entonces, creo que es un compromiso importante lo que tenemos, no solo la asociación, sino la liga, la federación. Yo creo que haciendo ese trabajo conjunto, yo creo que podemos lograr tener un jugador más preparado y con una mejor situación cuando venga su objetivo. Por último, ¿qué mensaje tienes para la Afición Regia? ¿Qué recuerdos tienes? Maravilloso, o sea, el tiempo que estuve allá, desde Saltillo y en Monterrey, jugamos Libertadores allá, tengo un cariño muy grande, la afición es espectacular, por eso hoy soy aficionado, pero soy regio casi. Edson, un abrazo. Un gusto. Gracias. Edson Suárez, aquí en Los Ángeles. Un abrazo.